Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a enseñarles un videito nuevo para el canal. Como verán, hoy día vamos a enseñarles lo de sacar conjunto. Hoy día hemos venido a comprar un conjunto estándar de cualquier tienda y ahora lo que vamos a hacer es irnos al modo historia. Lo vamos a hacer y marcar una manera muy fácil de nuestra manera también, porque ha salido que ya han eliminado todas las máscaras de Navidad y se vuelve a repetir el mismo bugueo, tanto con el pingüino, la galleta y un montón de cosas, gente, para poderlos enseñar el día de hoy. Aquí estamos en el modo historia, aquí nos está cargando el modo historia y aquí, ojo, escuchen lo que le voy a decir. Esto es muy importante para todos, muy importante. Hay que comer un peyote en la cual le salga un ave. A ver, un ave puede ser por esta parte. Por esta parte hay un edificio en la cual sale un peyote y tiene que salirte un ave. Y por aquí, por Monte Chilean, también hay un ave en la cual te puede salir. Bueno, un peyote en la cual te puede salir un ave. Una paloma, una gaviota, un halcón. Yo tengo, no sé si me acuerdo, un halcón si no me equivoco. Ahora, después de tener ya el ave, vamos a irnos al modo director. Este del ave es muy importante. Si te sale autoguardado, solamente le das a aceptar y listo, mi gente. Solamente le vas a dar a aceptar. Ahora, muy importante, mi gente, muy importante. Vamos a actores marcados y si tienen actores marcados, eliminen todo, eliminen todos. Todos los actores marcados. Ahora, ya que eliminaron los actores marcados, ahora lo que van a hacer es irse a una sesión por invitación y venir de nuevo al modo historia. Esto es si que tienes un personaje marcado. Si no, adelanta el video que te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Ahora sí, ya estamos aquí. Ahora, ya que no tenemos ningún actor enmarcado, vamos a actores, vamos a personajes online. Vamos a marcar el primero, vamos a retroceder y vamos a marcar el animal que tenemos. Nosotros solamente tenemos un halcón. Ahora, este halcón lo vamos a marcar, retrocedemos, vamos a actores marcados. Y le vamos a dar Justin para arriba. El Justin para arriba hace para que el ave no se nos duplique. Bueno, verificar que el ave no se nos duplique. Si se duplica, eliminar todo y volver de nuevo a una sesión por invitación y volver al modo creador. Bueno, al modo director. Ah, miren que no se duplica. Ahora que ya hemos verificado que no se duplique, vamos a irnos al modo historia. Vámonos a ir al modo historia. Esperamos el auto guardado. Miren el auto guardado. Y ahora sí, ya está el auto guardado. Opción y sesión por invitación. Amigos, ya que estamos en esta parte del contrarreloj, miren dónde se encuentra el contrarreloj. Aquí está, este aparece para todos aparece el contrarreloj. Y si no le aparece, ya saben, vayan a verificar aquí en ocultar. Las actividades puestas en el mapa, los eventos, todos personalizados para que salgan. Ahora, ya que estamos en el contrarreloj, vamos a ponernos el paracaídas, estilo paracaídas, y nos ponemos el paracaídas. Ahora vamos a robar un auto, esperamos el auto guardado. A ver, ya tenemos policía. Voy a llamar a Lester para que me lo quite la policía y no tener ningún problema. Ahora sí, aquí vamos a darle, a ver, flecha derecha, flecha para abajo y Justin para arriba, nos seleccionamos a Franklin. Ahora ya que estamos en el modo historia, vamos a darle panel, modo director, aquí les vamos a esperar. Ya saben, déjenme un like y una suscripción para seguir trayendo más contenido como esto. Ya saben que esto ayudaría mucho al canal a que dejen su likeazo para que crezca, bueno, recomiende el canal YouTube. Ahora vamos a irnos a actores marcados y va a aparecer nuestro personaje. Ahora sí, vamos a darle flecha para arriba, flecha para arriba, flecha para arriba o Justin para arriba. Vamos a dejar 35 minutos AFK hasta que el personaje pase a lo que es la jaula. Miren cómo el personaje se está duplicando. El personaje se duplica automáticamente. Miren cómo va duplicándose. Nosotros vamos a dejarlo AFK. Por más que el personaje
te salga otra cinemática, por más que el personaje se desaparezca, déjalo ahí nada más hasta que el personaje pase a la jaula. Muchos me dicen, bro, yo estoy una hora estando esperando que el personaje esté en la jaula y no se me duplica, tampoco el ave. Es que están cometiendo muchos errores desde el principio. Sigan los pasos que estoy haciendo en este video para que le pueda salir, ya saben. Vamos a dejarlo AFK hasta que el personaje pase a la jaula, unos 35 minutos por lo menos. Ahora, amigos, ya que estamos aquí, vamos a sacar lo que es ya la liga, la cual nosotros le hemos puesto para que se caiga, mientras que el personaje sigue dando vuelta. Como verán, ya el personaje ya pasó, sigue dando vuelta al camerino, viendo al animal y así sucesivamente. Por más que el personaje ya haya pasado, ustedes tienen que esperar un momento, esperen un momento. Por más que el personaje haya pasado, mi gente, por más que el personaje haya pasado, esperen un momento. Porque suele pasar que nosotros eliminamos aquí la parte del animal, el halcón, y el personaje vuelve a aparecer en lo que es la caravana. Y eso es lo que no queremos. Quitamos aquí el animal y ahora sí sale así invisible lo que es la caravana, actores. Y vamos a irnos a playeros. Y ahí no vamos a quedar, mi gente. Aquí vamos a darle aquí ahora apariencia, 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 dale muchas veces apariencia hasta buscar la máscara de pingüino, la de galleta, ya que la máscara de pingüino, la de galleta ya no están en el juego. Ahora sí, amigos, podemos sacarlo con normalidad, mi gente. Estas serían las máscaras y aparte también la media roja o la de Krampus también saldría. Vamos a cortar aquí hasta buscar los conjuntos. Ya he escogido unas cuantas de máscara, bueno, algunos conjuntos. También verifique si te gusta también, bueno, amigos. Si te gusta, lo escoges, pero que tenga la máscara de Navidad. Tanto pingüino, la de galleta, la del calcetín rojo, la de Krampus. Esas suelen salir. Mira, ese también salió. Miren, a veces suele pasar que te pasas. Como yo ahora estoy escogiendo. Y suele pasar que tú te pasas de conjunto. Como yo me pasé ahorita también la de galleta, me pasé una de Krampus. Y suele pasar que tú te pasas. Tiene que ser la máscara que voy a mostrar en esta imagen. Miren las imágenes, bueno, miren las máscaras en las cuales tienen que escoger. Yo recomiendo mayormente la de galleta, la de pingüino, la de media roja, la de Krampus. Que suelen salir muy rápido. Pero yo he marcado ya algunas. Y verifiquen también la ropa, mi gente. La ropa, los conjuntos invisibles no salen. Si son conjunto de Navidad, porque es polera Navidad, no salen. Ya saben, conjunto, bueno, ropa que están restringidos en el juego o que ya hayan desaparecido, no, o no se puedan guardar como la Navidad, no va a salir en el juego. Entiendan, mi gente, que no va a salir en el juego y puede salir. Bueno, puede ser que vaya a la sesión. Por invitación te salga sin conjunto, sin nada. Ahora, miren bien. Y también puedes escoger la máscara de pingüino, la máscara de la media roja para congelar la máscara. Que también pueden congelar con este método. Van aquí a actores marcados. Escogen la máscara. Y marcan lo que es el conjunto. Ahora, vamos a irnos a ver actores. Y aquí tengo algunos actores marcados. Miren que este puede ser que no salga. Pero creo que tiene como una bañera. Creo, bueno, ¿cómo se puede decir? No me acuerdo. A ver, yo de estos conjuntos voy a sacar, a ver. Este de aquí. Aunque este también me está gustando. Pero creo que este voy a sacar, este de aquí. Seleccionamos este conjunto. Esperamos un momento. Y aquí aparecemos. Vamos a esperar aquí 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora lo que vamos a hacer es darle panel. Y salir del modo director.
Y aquí estamos con el conjunto. Ahora lo que vamos a hacer es esperar un momento. Esperamos un momento. Y Option, sesión por invitación. Y antes de eso, ¿verdad? Hagan un auto guardado. No hay que morir, mi gente. No mueran. Aquí vamos bajando, mi gente. Vamos bajando. Y boom, gente. Como verán, conjunto sacado del modo director. Como verán, mi gente, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer estilos paracaídas y nos sacamos el paracaídas. Ahora sí, nos vamos a guardar el conjunto en una tienda de máscaras. Diré, en una tienda de ropa. Está muy cerca. O también puede ser otro auto guardado en lo que es el centro de operaciones móviles. Miren, gente, muy fácil. Ya regresó, mi gente, con la sacada de las máscaras de Navidad. Ya pueden sacar los conjuntos con la galleta, la de la anciana de Navidad, la del pingüino, la de media roja, la de Krampus. Aprovechen todos estos métodos. Muy fácil, y ya hay más máscaras a escoger. Ya no es la que siempre tenemos, la de media roja o la de Krampus, que siempre teníamos que coger la misma. Ya no, mi gente. La única que tiene que ser la máscara de Navidad, de la anciana, de la galleta. O que sea una textura similar a la de la galleta. Oh, aquí vamos a guardar el conjunto. Lo guardamos y, mi gente, ya tenemos el conjunto guardado. Ya saben, un likeazo y una suscripción me ayuda a seguir trayendo más contenido. Nos vemos. Y por más que nos cambiamos de estilo, seguimos teniendo el mismo.